todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda la vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría. Recibe la Sagrada Escritura. En ella encontrarás las intervenciones que Dios ha hecho en la vida de los hombres y ha convertido sus historias en historia de salvación. Lee, ora y medita esta palabra de vida eterna y practica toda la enseñanza que recibas de ella. Recuerda en tu mente y en tu corazón las palabras del salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero.
recibe este rosario. Son las rosas de amor que debe dirigirle a la Santísima Virgen María en una plegaria confiada, suplicándole que ayude a ser una mujer dócil a las inspiraciones de Dios y, ejemplo de ella, pedirle que te proteja con su santo manto y te acompañe todos los días de tu vida. Señor Dios nuestro, fuente, principio y dador de todas las cosas, y sobre todo de la vida, ponemos en tus manos la grandeza y el amor de esta hija tuya, que ha venido a darte gracias por estos 15 años que tú le has confiado. Dale la fuerza y la sabiduría para que pueda comprender que la vida es simplemente dándose en las cosas sencillas, que María, tu madre, sea el ejemplo y el camino a seguir, y sobre todo en todo momento sea fortalecida con la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a felicitarla con un fuerte aplauso. Alcanzar nuevos beneficios tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor nos retiramos en paz. Muchas felicidades, que la gracia de Dios esté en ti en todo momento. Jóvenes, antes de llevar una moda, fundamentese si eso es satánico o no. Porque el mundo hoy, o el demonio, quiere atrapar sobre todo a los jóvenes. Y es a través de modas, a través de signos, a través de situaciones que van a entorpecer su vida y sobre todo lo que tanto anhela ustedes. Feliz tarde, que el Señor los bendiga. En esta bella tardeada, las mañanitas vengo a cantarte.
violín y la cara, la guitarra quinta para alegrarte. Por mi canto de serranía y un arrabito de tres cantores, te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones. Pero traemos mucha alegría. Queremos felicitarte, darte un abrazo en este tu día. Con mi canto de serranía y un horadito de pescadores, te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones. Acabamos de cortar dulce tus admiradores en tu fe. Tres mañanitas que para ti las cantamos. Una, dos. Señor. Listo. Mamá. Baja la mano, señor, baja la mano. Ahí se voltean para acá ustedes. Una, dos. Volteando para acá, sonriendo. Una, dos. Una, dos. Más para acá, señor. Más. Ahí está. Una, dos. Thank you.
Thank you.
Y la rosa de